Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, comenzando con un nuevo ciclo, un nuevo programa, en este caso algo que en realidad te he rechazado mucho, no, nunca me ha gustado. No me gusta hablar de terceras personas, ¿ok? Yo generalmente hablo solamente de ventas y es lo mío, las ventas es estrictamente lo mío. Pero a veces hay que prestar atención a lo que dicen terceras personas y en este ciclo vamos a hablar casualmente de ello, de terceras personas. Vamos a comenzar con Tai López. ¿Quién es Tai López? Tai López, ¿ok? Es un flaco americano, ¿ok? De padre de herencia puertorriqueña, de ascendencia puertorriqueña. La madre es de ascendencia alemana. Es un muchacho que tiene más o menos unos 42, 43 años. Por ahí tiene 39, siempre oculta la edad. No importa, viene de Carolina del Norte, ¿ok? Es un serial entrepreneur, ¿ok? Quiere decir que hace muchos negocios online, ¿ok? El tipo es un capo, el tipo la tiene atada. Recibe muchas críticas, muchísimas críticas, por varias razones. Por su casa, que no es otra cosa que una residencia en Beverly Hills, en Hollywood. Por las chicas que muestra, por los automóviles que muestra, here in my garage y cosas por el estilo. Y entonces la gente piensa que es un chanta, que es un estafador, ¿no? En inglés que se diría que es un con artist, ¿no? Que se quiere comer a todo el mundo porque conoce un poquito más de los demás, ¿ok? Pero vamos paso a paso, vamos a ver quién es realmente Tai López, ¿ok? Él cuenta su historia, vivió 2 años y medio con los Amish, en algún momento vivía en un trailer park, que quiere decir que vivía en una suerte de un trailer, ¿no? Como le dicen en Sudamérica, en España, a estos camioncitos que tú jalas, con un pickup truck, y puedes ir de camping, ¿no? De campamento, cosas por el estilo. Vivía ahí, vivía en un park trailer, donde solamente hay ese tipo de viviendas, ¿ok? No tenía un mango. Y un buen día, cuando ya le quedaban solamente $47, recibe una propuesta para hacer una suerte de lista, una suerte de informe, un reporte sobre la compra de viviendas en los Estados Unidos para un cliente australiano. Ese fue el despegue realmente de Tai López, ¿ok? Tai López siempre había tenido inquietudes comerciales, ¿ok? Pero ya había abandonado la universidad, con las justas terminó el colegio, y no tenía muchas perspectivas en la vida, en realidad, ¿ok? Más aún con todo el tema de la discriminación racial, el tipo no tiene la mejor facha del mundo y cosas por el estilo. Eso no lo ayudaba porque él tenía muchas ambiciones ya siendo muy muchachito. A los 19 años comienza con todo este tema de los mentors, ¿ok? Se empieza a vincular con gente que más o menos la tenía atada, gente que sabía lo que estaba diciendo, ¿okay? Que tenía un poco de conocimiento sobre negocios, sobre inversiones y cosas por el estilo, ¿okay? En Carolina del Norte comienza sus primeras inversiones, trabaja eventualmente para G Capital, algo por el estilo, GE Capital, y adquiere cierta experiencia. Un buen día se da cuenta que eso no es para él, que no le sirve de nada. Y luego de recibir $10,000 por solamente presentar un informe a un cliente australiano sobre el mercado de bienes raíces en Estados Unidos, decide que lo suyo iban a ser los negocios, ¿ok? ¿Cómo es que comienza en realidad? Comienza primero promoviendo nightclubs, boliches, ok, discotecas, hace dinero, luego lanza su primera discoteca, luego lanza su segunda discoteca, tercera, cuarta, quinta, en Carolina del Norte, se empieza a asociar con diversos tipos de gente, empieza a conocer mucha gente, se empieza a expandir. Pero lo más interesante es que Tai López descubre, y aquí recién comienza el video, que el tema del internet iba a ser algo muy fuerte, ¿ok? Y estamos hablando del año 97, 98, por ahí 99, donde Tai López descubre
todo lo que es el universo de Google AdWords y cosas por el estilo, a lo que tú y yo, si eres más o menos de mi edad, no le dimos ningún tipo de bola, ¿ok? Nos pareció una estupidez. En ese momento solamente estábamos pensando en Nabisco, en Shell, en IBM, eran las compañías que manejaban el mercado, en Coca-Cola, y no teníamos idea de que todo iba a cambiar en 15, 20, 25 años. Todo cambió. Hoy en día las grandes compañías son otras, ¿ok? Y los que tienen la guita además también son otros. Muy bien. Cuando descubre todo lo que es el mundo este de online y cómo hacer dinero, empieza a ser uno de los primeros precursores, es una de las primeras personas que se mete en todo este tema del keyword search, de la búsqueda de palabras y cosas por el estilo para promover un negocio, para lanzar un negocio. Empieza a conocer un poco de todo este tema de los funnels, de cómo ir generando deseo, de cómo lanzar un lead, un lead page o cosas por el estilo, o un squeeze page para hacer un opt-in y recoger nombre y recoger emails. Se empieza a meter en todo este mundo del digital marketing, ¿ok? De todo lo que viene a ser las ventas online. Y se empieza a volver un experto, ¿ok? Entonces es ahí donde Tai López empieza a despegar. Ya por el año 2003-2004, Tai López había acumulado cierto dinero. No tanto, pero cierto dinero, ¿ok? Se empieza a vincular con más gente todavía. Y de una manera muy interesante, avanzado un poquito más el tiempo, ya empieza a invertir en compañías tecnológicas, compañías de Silicon Valley. ¿Qué es lo que le permite finalmente dar el salto masivo? ¿Okay? En todo este tiempo él pasa por una serie de mentors, ¿okay? Que lo van instruyendo, lo van llevando por un camino óptimo que finalmente termina generando mucho dinero, ¿okay? Pero en un momento de su vida, ya que no tenía formación académica, decide que la única opción que tenía era leer libros, y se pone a leer muchos libros, ¿ok? Algo que en realidad los que sí hemos ido a una facultad y nos hemos recibido, ya estamos cansados. Si te gusta la lectura como a mí, lees por una cuestión de divertimento, no lees porque quieras conocer más el mundo, ya hemos leído demasiado. Si has ido a una facultad, si has hecho un posgrado, ya leíste demasiado, ¿ok? Si te gusta la lectura, mejor, que es mi caso, me encanta, ¿ok? Pero este flaco entiende que la lectura lo iba a llevar a un siguiente nivel, y finalmente fue así. Termina lanzando el mejor club de lectura de libros a nivel mundial, ¿ok? Y es en ese momento que se le prende un foquito y dice, yo ya conozco mucho de todo lo que es las ventas digitales. ¿Por qué no creo un programa? Para esto ya había comprado o alquilado una propiedad por la que le reprocha mucho que esa propiedad esté rentada. Me refiero a esas rentas de 72 horas, 48 horas, 24 horas, y que los automóviles además también son rentados. El tema es que Tai López ya había hecho mucho dinero, de diversas formas, ¿ok? Ventas tradicionales como ventas online, paquetes de diversa naturaleza. Decide lanzar su programa de los 67 pasos, ¿ok? Para la generación de riqueza, en todo caso, para tener una vida óptima, para crecer como entrepreneur y para hacer dinero finalmente. Este programa le da muy buenos resultados. El programa no es tan caro, estimo que vale $1,200. Hay que pagarse toda la estadía en Los Ángeles. No sé cuánto dura, creo que dura 2 o 3 días. Va mucha gente, pero simplemente eso le permite mantener el prestigio. Además, puede seguir el programa online. Yo no lo seguiría, porque en mi caso personal yo conozco mucho ya de este tema, pero si eres una persona que no conoce mucho de todo lo que es el digital marketing y estás en Estados Unidos o lo quieres cursar desde otro país, yo creo que sería una muy buena opción si tienes el dinero, ¿no? No cuesta mucho en realidad. No es un paquete de 15.000, 18.000, $20.000 como yo conozco gente que sí cobra ese tipo de paquetes, ¿ok? Lo han criticado mucho. Le han jalado mucho las orejas por ser feíto, por llevar lentes, por hablar de vinas, por hablar de Lamborghinis, Ferraris,
Rolls Royce y cosas por el estilo, empieza a generar mucha envidia. El tipo es un capo, el tipo sabe lo que habla, sabe lo que dice, el tipo te puede hacer una descripción sucinta y sistemática de cómo se elabora un negocio, cómo se transforma un negocio, cómo madura un negocio, cómo hacer un lanzamiento de un producto, de un servicio. El tipo la tiene atada, ¿ok? Se empezó a vincular con muchas figuras de Hollywood, vamos, con el mismo Schwarzenegger, se ha vinculado con Cuban, con Mark Cuban, se ha vinculado con el creador de Seinfeld, no me acuerdo cuál es su nombre, se ha vinculado con mucha gente y la gente lo llama, está muy vinculado a la gente del básquetbol, se ha vinculado con muchos de ellos también, hace programas, el tipo la tiene atada, el tipo no es ningún tarado, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Genera mucha controversia, genera mucha polémica, por las razones que ya he expuesto. Nadie quiere ver una figura como él triunfando, ¿ok? Está un poquito metido con todo lo que es el wellness, la salud, los deportes y cosas por el estilo. Y está bien, está bien. Yo pienso que todo el mundo tiene derecho a hacer sus cosas y si eso te hace feliz, está bien. A mí también me hace feliz y me parece muy bien. El tipo tiene cierta habilidad para el básquetbol, pareciendo un nerd, un tipo sonso, ¿me entiendes? Es muy habilidoso para el básquetbol, parece mentira, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La gente le da duro y le dan, y le dan, y le dan, y le dan, y no se lo pueden tirar abajo. No se lo pueden tirar abajo porque el tipo ha crecido mucho y cada vez crece más. Ha invertido mucho en YouTube, ¿ok? Es uno de los pioneros. YouTube lo debe tener en la mira, ¿ok? Es uno de los pioneros, ¿ok? En lo que es la publicidad a través de YouTube. No nos olvidemos, YouTube pertenece a Google. Él comenzó con Google Keywords AdWords hace mucho tiempo, estamos hablando de hace 15 años, 16, 17 años, ¿ok? Cuando recién comenzaba todo esto. El tipo conoce, el tipo sabe. ¿Qué es lo que pienso yo de él? Esta es una descripción de cuál es su perfil. ¿Qué es lo que yo pienso de él? Pienso que es un tipo hábil, ¿ok? Que la ha sabido hacer, ¿ok? Pienso que no es ningún idiota, ¿ok? Pienso que no es ningún tarado, pienso que no es ningún estúpido, como piensa mucha gente. La gente que piensa de esa manera es porque le tiene envidia. Todos sabemos lo que es la envidia. La envidia nos hace decir cosas espantosas a propósito de la gente. Creo que va a crecer más. Creo que su personal brand se va a expandir, ¿ok? Creo que va a terminar publicando un libro pronto, si ya no publicó uno, creo que no, pero creo que está en eso. No estoy seguro, no me acuerdo. Sé que dio un TED Talk, ¿ok? Y le fue bastante bien, como leer un libro en un minuto o algo por el estilo. Su residencia va a persistir, ¿ok? Nadie se la va a tirar abajo, ni le van a quitar el lease. Va a seguir mostrando mujeres muy bellas, va a seguir viajando por los países nórdicos y va a seguir vendiendo muchos productos. Creo que es de las personas que se va a terminar quedando, creo que es de las personas que se va a terminar metiendo finalmente en los top 10 o top 5, ¿ok? Se habla mucho de él, lo que se habla generalmente es mierda. Yo estoy acá para dar cuenta de lo que yo entiendo de él. He visto 50-60% de sus videos, ¿ok? El tipo conoce mucho, el tipo la tiene atada, no hay que reprocharle nada, ¿ok? Cualquier reproche no es otra cosa que envidia, y todos sabemos lo que es la envidia, lo acabo de decir hace unos segundos. ¿Qué le espera a Tai López? Yo pienso que él puede fácilmente duplicar o triplicar su network, y creo que puede duplicar y triplicar sus ganancias. Creo que Tai López eventualmente podría llegar a ser un billonario, ¿ok? Billones de dólares. Creo que podría valer en muy poco tiempo más de lo que mucha gente se imagina, ¿ok? Si eso es importante, para mí no lo es. Estoy hablando simplemente de realidades, ¿ok? Que de repente a ti no te guste escuchar las realidades, hay otros videos.
pero es una realidad. Los números, en cuanto a ventas, son muy importantes. Tai López está para quedarse. Es Here in My Garage. No se va a perder en el universo sideral. Este flaco va a seguir vendiendo más todavía. Va a vender más productos, va a hacer más lanzamientos y cada vez va a incrustarse en el mundo de YouTube, Snapchat, Periscope y todos estos productos. Twitter ya no, porque Twitter ya murió. Pero se va a meter mucho, mucho, mucho Instagram, que le gusta mucho a propósito. Creo que es uno de los top 5 en lo que vienen a ser los digital marketers, ¿ok? Definitivamente Tai López, uno de los top 5. Yo soy Miguel, para Miguel Scars, en el comienzo de este programa presentando los YouTubers más exitosos en cuanto a digital marketing. Bye bye, adiós, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.